Bienvenidos a la quinta charla de la ciencia en el bar. Agradecemos su presencia y agradecemos la participación de la doctora Catalina Loredo Osti, del doctor David Espinosa, que nos van a estar hablando acerca de la conservación de suelos en el marco de la celebración Año Internacional de los Suelos, este 2015. La característica que ha tenido la ciencia en el bar es ir orientando la mayor posible hacia estos festejos internacionales, el Año de la Luz, que por cierto no hemos tenido pláticas al respecto, pero falta mucho para el año y hay bastantes temas que se pueden tratar, y localmente el Año Carrillo, del cual sí hemos tenido sesiones, dos sesiones más o menos orientadas a eso, y va a haber más. Así es que en esta ocasión pues, le toca a los suelos y vamos a iniciar. Le voy a dar la palabra que quien va a conducir esta sesión ya nos estará diciendo cuál es la mecánica de su participación, del doctor David y de la doctora Catarina. Le dejo los micrófonos a la doctora Catarina Loredo Osti y agradeciendo nuevamente su valiosa participación. Buenas noches. Primero que todo, les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación a acompañarnos en este día. Para la Sociedad de la Ciencia del Suelo, para la Facultad de Agronomía a través del Cuerpo Académico, es muy importante, sobre todo porque le damos realce a la celebración de 2015, Año Internacional de los Suelos. Vamos a centrar nuestra primera presentación un poquito en los objetivos de la celebración del 2015, con énfasis a que el doctor David después va a ampliar mucho más el por qué y cómo se generó esta celebración. Vamos a ver un poco del suelo como sistema. No les voy a aburrir con clase, no se preocupen. Trataremos un poco de las funciones del suelo en el contexto, no de que nos sirve como alimento para, no sirve para generar nuestro alimento, sino más bien cómo sirve para los ecosistemas y para la vida terrestre. Independientemente de que ahorita el doctor David nos explique el por qué celebramos 2015 como Año Internacional de los Suelos, no es como fiesta, es más bien una llamada de atención. Y nosotros como instituciones de formadoras, de instituciones de educación y de investigación, nos hemos dado al reto de responder a dos objetivos que son los que vienen ahí arriba. Primero, tratar de fomentar en la sociedad civil y a nosotros mismos, cuál es la importancia del suelo para la vida humana. Ha habido varias reuniones, va a haber varios foros, pero a nosotros en San Luis nos toca el 30 de agosto al 4 de septiembre la organización del 40º Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo. Ahí también los vamos a invitar con su oportunidad. El segundo objetivo al cual nos estamos abocando con este tipo de charlas es trabajar con el público sobre cuál papel desempeñan los suelos en la vida terrestre y su papel en los ecosistemas. Hay otros objetivos dirigidos a los tomadores de decisiones, a los inversionistas, a los foros que se han tenido con las iniciativas del desarrollo sostenible y la integración de documentos de capacitación. De información, pero ahorita nosotros nos enfocaremos a los dos primeros objetivos. Bueno, primero, afortunadamente, se quitó aquel concepto que nos enseñaron nuestros profesores de que suelo, material no consolidado de la corteza terrestre que sirve de fuente para los alimentos que nos mantienen a nosotros. Esa era una visión muy antropogénica. Actualmente, la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo define al suelo como un sistema. Y eso es muy importante porque tiene entradas, tiene salidas y tiene procesos.
También se reconoce ahora como un recurso natural y se reconoce también algo muy importante que antes no se identificaba, que es no renovable. No renovable porque la tasa de pérdida supera a la tasa de formación. Está compuesto de material sólido, que son los minerales, agua, aire y la materia orgánica viva y no viva. Tiene muchas propiedades físicas, químicas y biológicas, que nos las aprendemos en el curso que da el maestro Soria de edafología, aquí presente. Y entre la interacción de estas propiedades físicas, químicas y biológicas, se nos origina la funcionalidad del suelo. ¿Qué quiere decir esto? Algo muy relevante, ¿para qué es útil el suelo? ¿Para qué nos sirve? Pero no para qué nos sirve a los humanos, sino para qué nos sirve a todos los seres vivos. Como nos lo enseñaron allá en las primeras clases de edafología que tuvimos, soporte para la vida terrestre, animal, vegetal y microorganismos. Posteriormente le dieron énfasis a que regulaba el proceso de infiltración para la recarga de los mantos acuíferos y por lo tanto se le dio la importancia y su papel en el ciclo hidrológico. Cuando se adentraron los ciclos biogeoquímicos, el ciclo del carbono, el ciclo del magnesio, de aquellos elementos que sirven para que las plantas se nutran, se vio el papel tan importante en los ciclos biogeoquímicos. También soporta estructuras y sirve de material para que éstas se construyan. Vemos ahí una casa de adobe. Filtra contaminantes potenciales. Y recientemente se ha dado mucho la importancia del suelo y del desarrollo que hay de los microorganismos en él como captura de carbono y su papel en la mitigación del cambio climático. En esas seis se pueden centrar y básicamente establecer cuáles serían las funciones principales del suelo. Aquí estaríamos hablando del papel del suelo como filtro del agua para la recarga de los acuíferos en sus diferentes esquemas. Y también, si nosotros nos fijamos en cómo ha ido variando la temperatura, este mes que estamos empezando la primavera con frío y con lluvia en marzo, pues nos habla del creciente cambio climático que estamos viviendo día con día. Y el suelo ahora tiene un papel muy importante en la captura de carbono para reducir las emisiones y reducir el calentamiento global. Si tuviésemos la manera de resumir el cómo se forma el suelo y cuáles son los procesos que interactúan en esta formación, requeriríamos de cinco elementos clave. Sería el material parental, sobre el cual actúa el viento, el agua y los cambios de temperatura. Y se empieza a generar los organismos vivos a través de plantas, algas, pioneras. Posteriormente, una vez que se está formando el suelo, si estamos en una ladera, se lava hacia las partes bajas. Y todo esto en un periodo de tiempo determinado. Esto que les acabo de decir en menos de un minuto pasa en miles de años. Los procesos para que estos factores de formación nos lleguen a formar suelo, pues son ganancias, pérdidas, transformaciones y traslocaciones. Y en esta plática en especial abordaremos un proceso específico que es el de pérdida. Hablamos un poquito ya de las propiedades y de las funciones. Y cuando si nosotros vamos por la carretera y nos fijamos un poquito, vamos a poder identificar qué profundidad tienen los suelos y de ahí a los que estudiamos edafología, vendrían los horizontes de diagnóstico de los suelos. Este sería el material parental y aquí sería un suelo recién formado con un horizonte O y un horizonte A descansando directamente sobre la roca madre o material parental si son machos. Roca madre para las feministas, material parental para los hombres. Okay. Estas arcillas que se van degradando, que se van formando aquí se van lavando hacia la parte baja y inicia la formación del horizonte de diagnóstico conocido como horizonte B. Y un suelo que tiene esta profundidad, aun cuando no se diferencien los horizontes, que ya tiene más de 2 o 3 metros, son conocidos como suelos de muchísimos años, que incluso se llegan a identificar como paleosuelos. Si tuviésemos los factores que les dije de formación fijos, aquí estaríamos hablando de los tipos de suelo que se van formando cuando nos varía exclusivamente el tiempo. ¿Sí? Pero ¿cuánto tiempo se requiere para formar un suelo?
¿Cuánto se imaginan? ¿Un centímetro de suelo cuánto creen que se tardaría en formar? 50, ¿un centímetro? 50 años. ¿Cuánto? 100 años, un centímetro. Por ahí anda, más o menos. Aquí tenemos este que es el famoso material parental que vimos en la foto anterior y este sería el suelo. Vemos que menos de 25 centímetros de profundidad tardan aproximadamente 200 años. Medio metro aún sin horizonte B, aproximadamente 400 años. Un horizonte B bien diferenciado con más aproximadamente un metro de profundidad, 50,000. Y así nos vamos hasta tener un suelo con más o casi 3 metros de profundidad, tarda 1,200,000 años. O sea, es un mundo de años. En promedio, por ahí se va, 1.7 centímetros cada 100 años, pero hay suelos que tardan un centímetro en 300 años y hay suelos que se avientan un centímetro en 10 años, depende de las condiciones. Sin embargo, este suelo se nos puede perder en un solo evento. Aquí podemos ver el suelo y ya llegó al Tepetate porque no tenía cobertura vegetal. Y entonces perdemos 100 años de trabajo de la naturaleza. Y se pueden allegar en un solo evento lluvioso, hemos visto hasta 20 centímetros de pérdida. No nada más es el material parental ni la roca madre, también es cómo lo usamos nosotros. Fíjense que esta foto se las he puesto a los productores y les digo, ¿dónde es aquí? Usted no me diga. ¿Dónde se imaginan que es aquí? En la Huasteca. ¿Y aquí? Una zona de riego. O no, estas dos son zonas de temporal, donde llueven aproximadamente 240 milímetros de precipitación, pero este señor hace pileteo y bandeja rastrojo para que se infiltre el agua. Y estas dos son de zonas de aquí de San Luis Potosí, donde nos llueven aproximadamente 300 milímetros, pero aquí hay sobrepastoreo y este señor maneja su agostadero bien. Esta es en Villa Hidalgo y esta es en Agualulco, más o menos con las condiciones similares. Y lo único diferente es el manejo. Y de ahí decimos que la FAO ha definido varios procesos de degradación del suelo, que están aquí resumidos. Salinización, agotamiento, lixiviación, compactación, erosión hídrica, pérdida de la biodiversidad. Y cuando alguno de estos llega al extremo, el suelo ya no funciona. No vamos a abordar muchos, nomás imágenes de lo que hay en San Luis Potosí, no en otra parte del mundo. Villa de Ramos, exceso de maquinaria, que es muy común en nuestros suelos, se forma esta costrita y el agua se escurre, ya no se infiltra y por lo tanto el suelo se va degradando. ¿Sigue? Un suelo totalmente compactado comparado con lo que debería de ser en condiciones normales. Y la erosión hídrica que habíamos visto hace un momento. La erosión hídrica depende mucho, no de las condiciones de un terreno, sino de las condiciones de una zona, que en este caso sería una cuenca hidrográfica. Esto que ustedes ven aquí es una cuenca, este es el parteaguas, los escurrimientos llegan a toda esta parte baja, y aquí vemos que hay diferentes componentes en la cuenca, están los suelos, la vegetación, los usos que se le dan al suelo, las personas, las corrientes, etcétera. Como es muy grande, actualmente se utiliza una unidad menor para el manejo de los suelos, que es la microcuenca. ¿Y cómo está pasando los estudios en México? Miren, yo me encontré esta diapositiva que me dejó fría. La hizo una doctora investigadora de la UNAM y nos dice que a nivel de degradación hay poco menos de 150 estudios reportados en México, cuando otros países reportan eso por año. Y eso no es lo más triste es que a nivel de cuenca, que es como se presentan los procesos erosivos, hay solamente 12 reportados en las famosas revistas indizadas. Hay mucho por hacer en México. Aquí veíamos qué se ha hecho, pues en 1924 se creó un departamento de agroecología y en los años 40 se planteó el primer proyecto de ley de conservación de suelos. ¿Qué se identificó en ese año para generar la ley de conservación de suelos? A mí me impresiona mucho, miren, el uso inadecuado de las tierras, desmonte en terrenos con fuertes pendientes, sobrepastoreo de los pastizales,
monocultivo, que no estamos manejando bien las tierras agrícolas y quema de pastos y montes. Fue en 1945, pero esos problemas siguen idénticos ahora. Seguimos identificando los mismitos problemas. Y en aquel tiempo se identificó que lo mejor eran las obras vegetativas o prácticas vegetativas para el control de la erosión, es decir, que no esté descubierto, que esté protegido, y algunas prácticas mecánicas. Esta ley fue considerada de utilidad pública, preveía la formación de distritos de conservación a nivel nacional, y esos iban a estar dirigidos por una dirección de conservación de suelos, y le dejaban la parte forestal a la dirección forestal. Se hablaba también de formar comisiones mixtas en los estados y conseguir dinero del gobierno federal y gobierno dinero de los estados. ¿Sí? Se creó bajo esta ley la Dirección General de Conservación de Suelos y se crearon las comisiones del agua. Pero como la sociedad está mucho más sensible al uso del agua, ¿o no? Cuando nos imaginamos suelo, ¿qué nos imaginamos? Que no me contesten los agrónomos. Pues la tierra donde vamos pisando, lo que nos provoca manchas en las camisas y salimos al campo, donde nos vamos a atascar. Y el agua no, el agua tiene mucha más sensibilidad, por lo tanto, las comisiones del agua han permanecido desde 1947. Están bajo la jurisdicción de la Comisión Nacional del Agua. ¿Y qué pasó con los suelos? En el 42 se llamaba Departamento de Conservación de Suelos y estaba en la Comisión Nacional de Irrigación. En el 46 se creó la Dirección General de Conservación de Suelos, en el 82 se llevó a nivel de dirección, luego se bajó a subdirección y en el 94 ya nomás era jefatura y actualmente no existe. Pero las obras de conservación sí se están trabajando en diversas instituciones. Actualmente tenemos, ¿quién hace obras de conservación? La SAGARPA, a través de un proyecto que se llama COUSA y lo maneja la Comisión Nacional de las Zonas Áridas. La CONAGUA, aún en sus comisiones del agua, a través de los distritos de temporal tecnificado, y la CONAFOR, que tiene una gerencia de suelos, que es la que más ahorita ha invertido recursos en las zonas que no son agrícolas. Este es cómo trabaja la SAGARPA, ¿la que sigue? Este sería los programas que trae la CONAFOR, conservación y restauración de suelos, un recurso que destina para el mantenimiento de obras y un programa muy importante porque les paga a los productores para que no sigan utilizando el suelo y lo reconviertan al área forestal, que se llama compensación ambiental por cambio de uso de suelo. Okay. Este es cómo trabaja la CONAGUA, a través de un diagnóstico y un ordenamiento territorial. Esto está ideal, lo que pasa es que abarca una superficie muy pequeñita de nuestro país. Y el cómo debería de hacerse, pues yo traigo un ejemplo muy afortunado que tuvimos la suerte que se hiciera aquí en San Luis, con una microcuenca que está aquí muy cerquita y que sirve de alimento para el acuífero de donde nosotros extraemos el agua para San Luis Potosí. ¿Sí? Inicialmente se hizo un marco de referencia y se observaron muchos problemas sociales, muchos problemas de uso de los recursos y problemas asociados al agua. Había ahí una mezcla de unos inciden sobre otros y otros sobre los agrícolas. Lo principal y por el cual fue seleccionada esta cuenca era porque no nos estaba llegando suficiente agua a San Luis y se vio que esa era una zona de recarga y que estaba el abatimiento de los mantos acuíferos. Nos apoyamos en un sistema de información geográfica y se generó un mapa de erosión actual. Para esto se obtuvo la caracterización de las corrientes de esa cuenca, el mapa de suelos, el mapa de vegetación y el mapa de para qué debe de servir la cuenca. Estos mapas no los inventamos nosotros, ya están publicados en INEGI. Lo único que se hizo fue caracterizar la cuenca. Y con eso se estimó el riesgo potencial a la erosión. Miren, esto que está aquí es el riesgo que puede pasar si se elimina toda la vegetación, cosa que es lo que está sucediendo. Esto es lo que está pasando actualmente. Esto es lo que podemos esperar si manejamos adecuadamente la vegetación
y esto es lo que pasaría si además de manejar adecuadamente la vegetación, hicimos prácticas mecánicas. Esta es la erosión que tenemos, la más alta se presenta por superficie, es erosión moderada, sin embargo, si aquí consideramos que perdemos más de 200 toneladas por hectárea por año, pues es un friego de tierra lo que se pierde. Okay. Esta es la zona, ya se hicieron las obras, y esta es una zona recuperada de cárcavas, y esta es la zona que se está recuperando del agostadero. ¿Quiénes participaron? Pues obviamente los principales, que son los habitantes. A veces llegamos nosotros y queremos establecer programas, no se puede si los habitantes no están plenamente convencidos. Ahí se logró que los habitantes participaran, se logró el acuerdo de la CEDAR, la CONAFOR, la CONASA, la SAGARP, el FIRCO y el INIFAP, y se contrató a un asesor. Ese es un cuello de botella en México, no hay asesoría técnica para los proyectos de conservación de suelos. No es que no haya técnicos, es que los productores no sueltan de la bolsa el dinero para pagar que se les haga un plan de manejo. Este es el estado del terreno, ya recuperado. ¿Sí? Son las obras complementarias que se han hecho en las áreas de escurrimiento. Aquí podemos ver una área ya recuperada, y fíjense, esta foto me se me hizo muy importante porque la que coordinó ahí los programas, la responsable en la localidad era una mujer, y la técnica, otra mujer. Pero no siempre es así, ¿eh? También tenemos una excelente participación de los señores. La zona recuperada y un reto, zonas que a veces no podemos controlar, que es una erosión en cárcavas. Esto es cómo se recuperó la parte que les señalé ahorita en verde. Obras de gaviones. ¿Sigue? Se han hecho muchas demostraciones en esa zona. Y aquí podemos ver con una imagen el cómo estaba comparado con un terreno particular que él no requería, no ni siquiera dejó que entrara la maquinaria a su terreno porque él le daba adecuado manejo, y se nota en la cárcava, miren. Esta cárcava tiene más verde que esta que está en terreno ejidal. ¿La que sigue? Y él cómo está ahora de recuperar ese terreno, ya ni siquiera se ve diferencia entre uno y otro. ¿Sí? ¿La que sigue? A nosotros nos tocó la parte más sencilla, que es ir a evaluar. Lo difícil es el trabajo con los productores, lo difícil es hacer las obras. Y a nosotros nos tocó la parte más sencilla, que es evaluar el impacto, la que sigue, y se vio el incremento en rendimiento y la reducción en las pérdidas de suelo. Bueno, ese es un ejemplo tipo y modelo, pero desafortunadamente no es la generalidad. La generalidad es que la CONAFOR trae sus cuencas, la CONASA trae sus cuencas, y ni son las que deben, como dice el dicho, ni son las que deberían de estar, ni deberían de estar las que son. Okay. A manera muy concreta, para cederle la palabra al doctor David, podemos ver que el suelo es un sistema y como tal debe de ser tratado, tiene funciones básicas, no solo la de proveernos de alimento. En México los esfuerzos están atomizados, no hay una sola institución que regule el uso del suelo y no existe un plan de acción nacional integral con enfoque de territorio. ¿Qué quiere decir esto? La misma tina ciega que se hace en Chiapas, se hace en San Luis, y las condiciones son tan diferentes. La misma terraza de formación sucesiva que se hace ahorita en Huejutla, se hace aquí en la zona árida, y el enfoque debería de ser totalmente diferente. Y la celebración del 2015 como Año Internacional es un llamado de atención a la sociedad civil. Sí debemos de ponernos de fiesta cuando esos planes de conservación de suelo se hayan movilizado, ¿verdad? Celebremos a lo grande con acciones a lo grande, y una de ellas pues es en nuestro próximo congreso en agosto. Están todos ustedes invitados. Okay, ¿la que sigue? ¿Qué oportunidades hay que si hay coordinación institucional? Ahorita van a lanzar un convenio para una convocatoria para obras, la CONAFOR sumada a la CONASA, primera vez que yo lo veo. Hay la motivación activa de muchos productores y se están tomando una retroalimentación entre las necesidades de los productores, los tomadores de decisiones, los investigadores y los técnicos, en forma ideal, ¿eh? ¿Y qué peligros? Pues el reinvento que tenemos cada sexenio, que no nos permite tener políticas claras y objetivas.
No siempre tenemos organización, no hay reglamentos locales para el uso del suelo, no hay organización para el uso del suelo. Y el esquema de transferencia de tecnología en México es muy deficiente, desafortunadamente es un cuello de botella que tenemos ahí. También por los bajos estudios que hay, existe un desconocimiento del estado actual y potencial real de los recursos. Pues en forma muy sencilla, así es, les quería dar un panorama. Esa es una pregunta muy, muy importante. Primero, lo más difícil fue convencerlos de que sacaran todo el ganado. El proyecto marcaba que tenía que haber una exclusión de al menos 2 años para que se pudiera revegetar y se pudieran hacer las obras. Y como la CONASA, la CONAFOR, la CEDAR, el FIRCO invirtieron, se generó bastante empleo y los señores, fue suficiente para que lo que ganaban con los animales que tenían, se les retribuyó en mano de obra para hacer las acciones. A los 2 años se les generó un programa de manejo de pastizales, el doctor Sergio hizo la evaluación de la carga animal y se les financiaron los animales que podía mantener la pradera o el pastizal. Y actualmente ellos aprendieron a calcular la capacidad de carga y manejan, mueven la condición del pastizal. Por ejemplo, cuando hubo mucha seca, ni siquiera necesitaron cálculos, vieron que los animales empezaron a enflacar y vendieron. ¿Sí me explico? Y se les explicó que si dejaban así el pastizal, porque había, como es comunal, había la reticencia a volver a meter animales, porque esperaban que se les siguiera apoyando. Se les explicó que si eso sucedía podía ocurrir un incendio, porque es mucha pasta seca y no, la gente de ahí, de esa comunidad que es Monte Caldera, es muy comprometida. Como este tema es muy importante, yo me permití invitar al doctor David Espinosa Victoria. Véngase para acá. Él es catedrático del Colegio de Posgraduados de el que se encuentra en Texcoco. El que se encuentra en Texcoco, ya no me sirve Chapón. Tiene un reconocimiento en el Sistema Nacional de Investigadores como nivel 2. Dicho aparte, fue mi consejero cuando yo hice mi doctorado. Es expresidente de la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, pero actualmente tenemos la suerte de que esté como uno de los especialistas invitados por la FAO, panelista, entre los 27 panelistas, para el grupo que está impulsando ¿cómo le podríamos llamar? Uso sustentable de los suelos y promoviendo recomendaciones a nivel mundial. ¿Ya? Y dicho esto, pues le doy la palabra a Doc. Gracias. Gracias. No he tomado mucho y ya estoy viendo 2 micrófonos. Bueno, yo quiero agradecer primeramente a quienes me invitaron para charlar un poco con ustedes. Y a mí me da mucho gusto y es muy significativo lo que acaba de decir Katy. Ella fue mi primera estudiante doctoral en el Colegio de Posgraduados, así es que con ella me entrené como profesor de un estudiante doctoral y a mí me da mucho gusto ver que Katy sigue trabajando arduamente en esto de los suelos, nada más que es una desertora, porque ella trabajó microorganismos y ya se le olvidaron. Bueno, pero finalmente está trabajando con el suelo. Lo que yo quiero platicarles ahora va a ser un poco breve y general y tiene que ver un poquito con la historia. No es tan técnico como lo que Katy nos platicaba y de hecho lo que ha mencionado Katy me sirve como preámbulo, como parangón de por qué la FAO está tomando ciertas estrategias precisamente para tratar de alguna forma contrarrestar la degradación del suelo. Y bueno, quiero comenzar diciéndoles que la FAO no es muy vieja que digamos, es fundada en 1945 en Estados Unidos, su primera sede es en Estados Unidos, pero después se mueve a Roma. ¿Y cuál fue la motivación por la cual fue creada la FAO?
Esta es la sede que está en Roma, en Italia. Bueno, creo que el logotipo de la FAO es más que claro para decirnos cuál es la función de esta institución. La frase que distingue a la FAO es fiat panis, que es un término en latín que quiere decir he aquí el pan o he ahí el pan. Y de la función principal que tiene la FAO es precisamente a nivel global tratar de cooperar para que los países que están viviendo con hambre la puedan mitigar de alguna forma. Y con este contexto, solamente para contextualizar cuál es el problema que hay con la degradación de los suelos, este mapa del mundo muestra cuáles son las zonas que han sido objeto de erosión del agua o erosión por el viento, la degradación química, la degradación física, y lo más importante es que las zonas que están punteadas, además de que tienen un color y que están punteadas, son las zonas severamente degradadas. Y cuando uno ve globalmente estos datos y se pone a pensar que los 2.000 millones de hectáreas del suelo que componen todo el continente del planeta y 15% de esa superficie está degradada, ya es realmente un asunto de preocuparse. Porque, como había mencionado la doctora Katy, toma mucho tiempo que se recupere el suelo. Y de hecho se ha dicho que no es renovable, además de lo que decía la doctora Katy, que no hay cierta compatibilidad entre el hecho de la formación y de la degradación. Otro asunto es que nosotros, nuestro tiempo de vida, 70, 80 años, 90, a lo mejor los hemos afortunado 100 o un poquito más de 100, no vemos la formación de suelo. O sea, es algo etéreo, no lo podemos ver en nuestra vida. Por eso se ha dicho que es un recurso no renovable, porque nuestro tiempo de vida nunca vamos a ver que un centímetro de suelo se forme. Y bueno, nada más para centrarlo en México, ustedes pueden observar que la República Mexicana, como decimos en términos coloquiales, no canta mal las rancheras, porque resulta que de los 200 millones de hectáreas que tiene el territorio nacional, 142 millones están en proceso de degradación física, química o biológica. Entonces, 75% de los suelos nacionales tienen problemas de erosión, tienen problemas de degradación. Entonces, cuando uno está frente a este escenario, dice uno, ¿qué podemos hacer para preservar o para recuperar el suelo que por actividades antrópicas, por actividades de los seres humanos, hemos llevado al desastre? Ese es un problema bastante serio. Y como decía la doctora Katy, pues realmente como que el agua causa más sensibilidad en la gente, pero el agua y el suelo son un matrimonio indisoluble. Si no tenemos agua, vamos a tener problemas muy serios con el suelo. Acuérdense que el suelo es el reservorio del agua. Si no tenemos suelo, no vamos a tener agua. Entonces, no podemos desligar estos dos elementos, agua y suelo. Por esta razón, y yo creo que ya un poco tarde, fíjense, en diciembre del 2012, o sea, no hace mucho tiempo, la FAO decidió crear este grupo al cual denominó Alianza Mundial por el Suelo. Y dentro de esta Alianza Mundial para el Suelo, que su primera reunión es en junio del 2013, va a crear precisamente un panel de especialistas en suelos que se encarguen de alguna forma de hacer documentos, hacer políticas a nivel global para tratar de revertir este problema tan grande que hay de del deterioro de los suelos a nivel mundial. Si ustedes vieron con cuidado el mapa anterior, no solo los latinos y los africanos, que se supone son las regiones más pobres de este planeta, tienen problemas con el suelo. Si ustedes pusieron atención en Europa, Europa está degradada y terriblemente degradada. La Comunidad Económica Europea ha trabajado muy fuerte en este grupo de la FAO para tratar de hacer políticas globales, mencionaba yo, para tratar de revertir este problema.
Y bueno, se crea precisamente este grupo intergubernamental de especialistas en suelos de una manera bastante curiosa. La FAO tiene regionalizado el mundo en diferentes áreas. Aquí por alguna razón no aparece la región América del Norte, pero está la región América Central y Caribe, Sudamérica, está Europa, está África, está Asia. Y en función de los especialistas que trabajan en cada una de esas áreas, decidió crear este panel de especialistas, tomando de cada región del mundo, consideraron ellos los mejores especialistas de acuerdo a su currículum. Lanzan una convocatoria y entonces a través de las sociedades científicas de suelos de cada país y de la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo, se escogen a estos 27 panelistas. Este es el grupo de panelistas. Hay 5 de África, hay 5 de Asia, hay 5 de Europa, 5 de América Latina y del Caribe, de Oriente Medio se escogieron 3, de América del Norte 2 y del Pacífico Suroeste 2. De tal forma que hacemos un global de 27 especialistas. Y este grupo es muy interesante porque tenemos especialistas en suelos, pero que están trabajando en diferentes áreas de los suelos. Es decir, tenemos gente que está trabajando física de suelos, génesis de suelos, microbiología de suelos. En mi caso muy particular, pues yo soy microbiólogo de suelos y en este grupo solamente habemos 2 panelistas que somos microbiólogos de suelos. Mi colega de Sudán y su servidor. Bueno, yo realmente me siento muy contento y muy halagado. A veces digo, yo no sé por qué me escogieron, pero a lo mejor tuve la buena suerte. Pero mis otros 4 compañeros son personas muy destacadas en el campo de los suelos. El doctor Julio César Alegre, peruano, él recién dejó la presidencia de la Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo, ha trabajado muy duro en su país y tiene muchas aportaciones interesantes. El doctor Carlos Roberto Enríquez de Costa Rica, él fue director de lo que sería equivalente al Departamento de Suelos de su país, ha trabajado mucho fertilidad de suelos, nutrición de plantas. La doctora María de Lourdes Mendoca Santos de Brasil, ella es una persona muy famosa en Estados Unidos, perdón, en Brasil. Ella obtuvo su doctorado en Francia y ella ha estado como parte del Ministerio de Agricultura en Brasil. Ella fue nada más y nada menos que la directora del Departamento de Suelos de Embrapa. Y Embrapa, pues ustedes saben que es una institución muy reconocida a nivel mundial. Y bueno, después tenemos a Miguel Tawada de Argentina, que él también es un hombre que ha trabajado muchísimo en cuestión de recuperación de suelos. Ahora, tienen una característica estos 5 fulanos, los 5 son bien futboleros, entonces antes del mundial, pues nos pusimos a discutir y ya después del mundial ya no hablamos nada porque esta mujer quedó realmente decepcionada después de que Brasil fue goleado por los alemanes. ¿Cómo es que está conectado precisamente la Alianza Mundial por el Suelo y este grupo de panelistas? La conexión es la siguiente. En primera instancia tenemos aquí la Alianza Mundial por el Suelo, que va a estar compuesta por varios asociados. Si ustedes recuerdan el mapa donde están las diferentes regiones del mundo y donde la FAO escogió a sus especialistas, esas regiones precisamente es a lo que se denominan asociados. Y asociados no solamente son sociedades científicas, también son ONGs, también son universidades en particular, que si ustedes quieren, me estoy imaginando, por ejemplo, ahora la gente que trabaja suelos aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pueden hacer solicitud y estar funcionando como asociados de la Alianza Mundial por el Suelo. No necesariamente debe ser un grupo de una sociedad científica o una ONG. Una misma universidad puede solicitar ser parte de la Alianza Mundial por el Suelo. Bueno, se crea entonces este grupo de técnicos en suelos, que son los que van a orientar todas las políticas, precisamente, que uno quisiera que globalmente se aplicaran en todos los países que son miembros de la ONU. Porque esta es la idea, hacer políticas para que la FAO la suba a la Asamblea General de la ONU y entonces la ONU haga las recomendaciones a cada país que es miembro de la ONU.
Nada más que aquí nos metemos en problemas, porque no podemos deslindar la parte política de la parte científica, desgraciadamente. Y debo decirles que los que nos reunimos, los 27 que nos reunimos dos veces por año para trabajar sobre estos asuntos de política, pues resulta que no estamos exentos de conflictos y de conflictos de tipo político. Entonces, cuando nos escogieron, lo primero que nos hicieron firmar es un acuerdo de no conflicto. Es decir, yo no represento a México. Aunque mi corazoncito me llama y quiero vertir ejemplos de mi país, me dicen, tranquilo, porque usted no representa a México, usted no representa a su país, usted representa al continente latinoamericano. Y entonces ya cuando se pone el asunto en esa tesitura, entonces ya uno ya como que ya no puede defender al terruño, ¿no? Sino ya tiene uno que verlo por lo menos globalmente en términos del continente, y de eso es de lo que se trata. Que dejemos un poco nuestro nacionalismo y miremos globalmente cómo podríamos solucionar este problema de degradación del suelo. Bueno, obviamente nosotros nos vamos a auxiliar de la Secretaría de la Alianza Mundial por los Suelos para que todos los documentos sean traducidos a los 5 idiomas oficiales de la ONU, de la FAO, y sean compartidos y socializados con todos los países. Ahora, tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos, porque hasta donde este panel puede llegar es precisamente al hecho de hacer recomendaciones globales. No podemos entrar en exigencias, porque muchos gobiernos son muy quisquillosos y van a decir, mi autonomía es violentada porque tú estás mandándome a que yo haga esto con mi recurso suelo. Así es que imagínense en qué tesitura nos estamos manejando. Debemos ser muy cautos, debemos hacer recomendaciones generales, pero nunca deben ser mandatos, porque en el momento en que se conviertan en mandatos, muchos países miembros de la ONU pueden protestar y decir, hey, estás violando mi autonomía, yo manejo mis recursos como yo quiera, no como tú quieras. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O sea, es un asunto político bastante peligroso, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las funciones de este grupo de especialistas en suelos? Bueno, lo primero es proporcionar asesoramiento científico y técnico sobre estos asuntos globales, ¿no?, que tengan que ver con el suelo. Otra de las funciones es tratar de alguna forma de abogar por que se incluyan en todas las iniciativas precisamente el asunto de sostenibilidad del recurso suelo. En tercer lugar, es parte de nuestro trabajo revisar y dar seguimientos a los asuntos relacionados con el suelo, que estén directamente relacionados con la seguridad alimentaria, el uso de los recursos naturales, los servicios a los ecosistemas, cambio climático, biodiversidad y otros aspectos. También tarea de este grupo de especialistas es examinar y aprobar los planes de acción de la Alianza Mundial para Suelos. A nosotros nos toca ver la parte técnica y nos toca examinar estos documentos y aprobarlos. A nosotros nos toca asignar todos esos documentos, y aquí también viene un problema. Ha habido a veces acuerdos en que los 27 no estamos de acuerdo. Entonces, por ejemplo, África hace su bloque y dice, nosotros no firmamos porque eso nos afecta negativamente. Y uno dice, ¿qué hacemos? O sea, no es sencillo, ¿eh? No es nada sencillo hacer políticas y que todo el mundo feliz de la vida firme. Para decir, no, eso va en contra de mi país, entonces yo no lo puedo firmar. Entonces las cosas están así. Bueno, el otro punto es también dar seguimiento a la implementación de los planes de acción que deben estar centrados en el impacto y contribución de diferentes políticas e iniciativas globales. Ahora, los 27 no lo sabemos todo. Necesariamente requerimos de otros especialistas del mundo que vengan y nos den retroalimentación. Entonces, cuando lo consideramos conveniente, cuando por ejemplo nos quedamos atorados en la discusión de un tema que no podemos salir de él, lo que dice el secretario general, ¿saben qué? Vamos a pararle y vamos a invitar a otros técnicos en el mundo que
que puedan resolvernos el problema, que puedan darnos, como se dice en inglés, feedback sobre este asunto, y entonces así los hemos ido resolviendo. No ha sido sencillo. Bueno, esta es la fotografía de la primera reunión de este grupo de trabajo. Estamos ahí en la azotea de la ONU, y yo les digo que ha sido muy gratificante el poder interaccionar con gente de todo el mundo, pensando como tema central en la sustentabilidad del suelo. Creo que yo llego a la conclusión que todos compartimos una serie de problemas y que tenemos visiones diferentes cómo abordar los problemas, y eso le da riqueza a las discusiones. A veces las discusiones no son muy, como he mencionado, pues muy tranquilas, sino a veces se ponen muy acaloradas. A veces el presidente del panel debe llamarnos a cordura, debe mediar con un receso para que nos enfriemos y ya después regresamos y seguimos discutiendo. Es una experiencia muy, muy bonita el estar trabajando con especialistas en suelos de todo el mundo. Desde la primera reunión nos llenaron de chamba, tengo que decirlo. O sea, es muy bonito ir a la FAO, estar ahí 8 días trabajando, no nos dan la oportunidad de salir. Debo decirles que en la FAO hay todo, hay peluquerías, lavanderías, hay restaurantes de lo que ustedes gusten y manden, entonces una horita para ir a comer y nos regresamos a trabajar. Entonces, no tenemos mucho chance de divertirnos, ¿no? Porque estamos trabajando, para eso nos llamaron, para trabajar sobre esos documentos. Bueno, pero tiene su encanto, ¿no? Bueno, y nos dejaron mucha chamba porque desde el principio nos tocó desarrollar la Agenda 2015, lo que conocemos como Río más 20, que es un documento que se generó inicialmente en Río de Janeiro, en Brasil, y entonces a nosotros nos toca trabajar sobre esos documentos. Bueno, hay 5 pilares que sostienen el trabajo de la Alianza Mundial para los Suelos. Y se nos dio como encomienda trabajar sobre los planes de acción de cada uno de esos pilares que están sosteniendo a la Alianza Mundial para los Suelos. Otra vez, no ha sido trabajo fácil, porque mientras uno tiene una visión europea, por decirlo así, un latino no mira con los mismos ojos de un anglosajón. Entonces, para ponernos de acuerdo, se pone muy interesante el asunto, ¿no? Y bueno, ustedes saben que hay una Carta Mundial de los Suelos, y esa Carta Mundial de los Suelos tiene más de 50 años, hace 50 años nadie la toca. Entonces es trabajo no menor de este panel tratar de poner al día esa Carta Mundial de los Suelos. Lo mismo ocurre con un documento que se llama Reporte Mundial del Estado del Recurso Suelo. Ese documento también es muy viejo, tiene más de 50 años, nadie le ha metido mano, y entonces es trabajo de este panel tratar de poner al día el documento. Entonces, trabajo tenemos. Rápidamente, ¿cuáles son los pilares que sostienen a la Alianza Mundial para el Suelo? Son estos 5, y el primero de ellos es promover el manejo sustentable del recurso suelo. El segundo es fomentar la inversión, la cooperación técnica, las políticas, tanto en educación, capacitación y en extensión. El tercer pilar es promoción de la investigación edafológica, sobre todo centrada en temas que aún no han sido abordados. Hay varios temas alrededor del mundo que posiblemente no han sido tocados o no han sido abordados debidamente. Entonces, este tercer pilar va en esa dirección. El cuarto, hay un problema bastante serio en cuanto a la cantidad y calidad de los datos que cada país, que cada continente tiene. Entonces, este sí es un trabajo realmente difícil, el tratar de ponernos de acuerdo precisamente en la cantidad y en la calidad de los datos. Porque, por ejemplo, cada quien mide pH como quiere o como puede, ¿no? Cada quien mide intercambio catiónico como puede o como se le facilita. Y entonces, cuando se hacen las comparaciones, pues como que no checa, ¿no? Los valores de un país con el otro, es, espérate, algo está ocurriendo aquí. Entonces, la idea es precisamente tratar de alguna forma integrar o ponernos de acuerdo con la cantidad y calidad de datos.
Otra cuestión que está muy relacionada con el pilar 4 es el 5, la armonización de los métodos y las medidas e indicadores para el manejo sustentable del suelo. La verdad es que incluso aquí en nuestro país, pues cada quien utiliza su método, ¿no? Imagínense a nivel global. Comparemos cómo miden, por ejemplo, pH, capacidad de intercambio catiónico, cantidad de carbono, por ejemplo, los costarricenses y nosotros, o los brasileños y nosotros. Pues cada quien mata pulgas con su método, ¿no? Ahora, lo único que pide el argot científico es que sea reproducible. Y si yo puedo decir reproducir mi técnica aquí y en China, pues ya la hice, ¿no? Y entonces, bajo ese sustento, los brasileños dicen, ah, pues el mío también es reproducible, también es correcto, los costarricenses también dicen lo mismo. Entonces, el problema no es menor. Esta es la segunda ocasión en que nos reunimos, fue en el 2014, el año pasado, y estuvimos trabajando con algunos especialistas invitados, porque les digo que hay temas en los cuales nos quedamos atrapados y necesitamos del feedback de otros especialistas. Entonces, sugerimos a quién se le puede invitar, y entonces se invitan a esos especialistas y nos llevan información que nos da nuevo aire, nos renueva para tener elementos y poder salir de los escollos en los que a veces nos metemos. Hay un evento que no lo hemos celebrado aquí en México, que es la Semana Mundial del Suelo. Los alemanes lo han hecho y nos invitaron como miembros del panel a la segunda Semana del Suelo, que fue en Berlín. Y ahí se discutieron cosas muy interesantes, se vierten experiencias, llega gente de África, de América Latina y muestra sus experiencias, y a nosotros nos sirve mucho esos ejemplos porque nos dan luz para poder abordar las diferentes políticas con las cuales nosotros estamos trabajando. Bueno, y llegamos a este punto de acuerdo, probablemente uno de los trabajos más significativos de la Alianza Mundial por el Suelo y de este grupo de panelistas y también de los asociados que tiene la Alianza Mundial por el Suelo es precisamente haber empujado a la Asamblea General de las Naciones Unidas para que aceptaran esta declaratoria, la AR68332, para que se reconociera el año 2015 como el Año Mundial del Suelo y el 5 de diciembre como el Día Mundial del Suelo. Entonces, esto es muy interesante porque el suelo ya está en la agenda internacional. Lo que queremos ahora, y es pretensión de este panel y de la Alianza Mundial por los Suelos, es que también el suelo sea parte de las agendas nacionales. Entonces, yo creo que con este sentir de la FAO, yo esperaría que todas las instituciones que están relacionadas con el suelo en México, pudiesen hacer eco del suelo, celebrando este año, como había mencionado la doctora Katy, pero también no olvidarnos que el día 5 de diciembre, que creo todavía no son preposadas, ¿no? Todavía no son pachanga declarada, podríamos utilizarlo también para celebrar 5 de diciembre, el Día Mundial del Suelo. Yo sé que aquí en San Luis Potosí lo hicieron a través de la CONAFOR, en Puebla lo hicieron, la UNAM lo hizo, algunas otras instituciones lo hicieron, pero como que todavía entre los mismos científicos nos hace falta contagiarnos, ¿no? Para poder celebrar de una manera más efusiva, que la sociedad civil pueda percibir la importancia que tiene el suelo para nuestras vidas. Y bueno, este es regresamos un poquito antes, este es el logotipo del Año Internacional de los Suelos. Y bueno, como siempre ocurre, ¿no? Lo aprobamos después de varios empujones y sombrerazos, porque pues la gente es muy quisquillosa, ¿eh? No solamente los latinos somos quisquillosos, ¿eh? Los africanos y los europeos, los norteamericanos, hablando de los canadienses y de los gringos, a veces no les gustan las cosas. ¿Y por qué el color azul abajo? ¿Y que por qué una mano de este color? ¿Por qué no más blanca? ¿Y los africanos por qué no más oscura? ¿O por qué no dos manos? Dios, no nos poner de acuerdo en un logotipo. Bueno, finalmente lo llevamos a votación y lo sentimos mucho por aquellos que se quedaron con la idea de
vertir los colores, es decir, cambiarlos de orden. Ok. Bueno, ¿cuáles son las actividades futuras que hay para este panel? Debo decirles que tenemos de duración 2 años con la posibilidad de tener un periodo más. Hasta ahora no sabemos si la Alianza Mundial por el Suelo va a ratificar o va a cambiar a los miembros del panel. Yo les confieso, estoy pidiendo esquina porque sí es demasiado trabajo, ¿no? Que entren otros a sustituirnos. Y lo que siempre he dicho, ojalá y fuesen otros mexicanos que pudieran, a través de la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo y a través de la Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo, que es el Nexo, pudiesen formar parte de este panel, ¿no? Porque es importante que estemos en los lugares de decisión. Bueno, decía yo que nuestra próxima reunión, la tercera, será en este año, precisamente va a ser en abril, el 11, con todo el temor de viajar en Lufthansa, habrá que ir a Berlín para nuestra reunión, estaremos 2 semanas ahí, una semana trabajando en Potsdam con el panel y la otra semana para participar en la celebración de la Semana Mundial del Suelo en Berlín. Así es que pues vamos a estar ahí trabajando. Obviamente fuimos invitados a la tercera Semana Mundial del Suelo, que se lleva a cabo en Berlín, como ya he mencionado, entonces por ahí andaremos. Y bueno, uno de los asuntos en los cuales hubo acuerdo es que tanto la Alianza Mundial para los Suelos como el grupo de especialistas en suelos, pues planeen toda una serie de actividades, traten de empujar a nivel nacional actividades relacionadas con el suelo. Ya la doctora Katy ha mencionado sobre el congreso que tendremos los últimos días, el último día de agosto, ¿no? Y los primeros de septiembre, así es que nos veremos aquí en esa época, allí en el Bicentenario, celebrando esta actividad, pero hay otras actividades previas al congreso. Por ejemplo, la UNAM, bueno, no sé si el Congreso de Suelos Urbanos es en octubre, ¿verdad? Pero también hay un simposio sobre educación en suelos. Sería muy interesante que los que están relacionados con suelos y con la educación en nuestras universidades pudiesen hacer planteamientos de cómo enseñar suelos en las instituciones, no solo a nivel de licenciatura, porque también se va a abrir para profesores de primaria y de secundaria. ¿Cómo inducir a los pequeños el amor por el suelo y el cuidado por el suelo? Entonces, esa es la idea. Bueno, debo mencionarles que nosotros quisiéramos que este año, que es muy significativo, el Año Internacional de los Suelos, pudiese haber una respuesta de la Cámara de Diputados y de Senadores en relación a la creación de la Comisión Nacional de Suelos. La doctora Katy hizo un cuadro muy interesante de cómo ha ido cambiando la percepción del suelo y desafortunadamente hoy en nuestros días esa que era una subdirección ni siquiera es subdirección ahora, ni un cuarto de subdirección, ¿no? De hecho, quien se está haciendo cargo de suelos es la Dirección de Suelos de la CONAFOR. La CONAS está haciendo una parte, pero nosotros estamos empujando para que se cree la Comisión Nacional de los Suelos. Debo decirles que hemos tenido apertura de la Cámara de Senadores, ya les hemos planteado la iniciativa, de hecho les parece muy buena, ya algunos estados, particularmente Zacatecas, su Congreso ya tomó una resolución y la mandó a la Cámara de Diputados para que sea discutida y que sea tratada, como dicen ellos en términos legislativos, de pronta y obvia resolución, porque los suelos se nos están acabando. Acuérdense, el 75% de nuestros suelos están degradados, tienen algún problema de erosión. Entonces, más nos vale tomar cartas en el asunto, y la parte legislativa es muy importante, poner en orden lo que cada quien está haciendo. Como decía la doctora Katy, las cuencas que tiene la CONASA no son las mismas cuencas que tiene la CONAFOR y cada quien lleva agua a su molino. Entonces, en este desconcierto no creo que podamos preservar los suelos. ¿Okay? Bueno, solamente les muestro, el doctor Anaya es uno de los sueleros más connotados, más viejos yo diría,
y él y algunos colegas escribieron este librito que él tiene en las manos y que lo repartimos allí en la Cámara de Senadores, y donde quiera que vamos lo repartimos, así es que ustedes no son la excepción. Trajimos suficientes ejemplares para cada uno de ustedes, entonces por favor, toman uno sin ningún problema, y creo que lo pueden cambiar por una cerveza si quieren. No, para que son datos muy interesantes sobre suelos, para que nadie les cuente, y es más, si los pueden ir pasando y pueden ir tomando el suyo, para que nadie se los gane. Yo creo que es un documento muy interesante, ya se ha traducido al español, lo estamos traduciendo al alemán. La idea es llevarlo también a estas reuniones de la FAO y en Berlín, para que puedan conocer cómo están los suelos en nuestro país. Y bueno, la propuesta la hicimos en el 2013, yo les digo que quisiéramos que tuviera eco esta propuesta y que un día al levantarnos y abrir los ojos, escucháramos en las noticias que se está discutiendo la Comisión Nacional de Suelos en la Cámara de Diputados o en el Congreso de la Unión. Bueno, esta fotografía a lo mejor ya no nos es rara, a lo mejor nos es más familiar, y realmente es una tristeza ver que en los suelos que ya están cansados en términos coloquiales, que ya no podemos sembrar nada, que están salinizados, tenemos el problema, decía yo, del agua, que está íntimamente relacionado, la muerte de los animales no solamente por falta de pasto, sino por falta de agua, se comienza a ser una realidad en nuestro país. Y bueno, el presidente Franklin Roosevelt dijo una cosa que es más que cierta. Una nación que destruye sus suelos, se destruye a sí misma. Más nos vale cuidar nuestros suelos, porque si no, nuestra dependencia económica estará en las manos de otros. Y eso no puede hablarse de un país que es autónomo, que es soberano. Eso nada más es retórica. Un país que es soberano, un país que es autónomo, es un país que tiene buenos suelos y produce alimentos para su población. Bueno, no detener la destrucción de los suelos evidentemente equivale a un genocidio. Okay. Con esto termino. Ahora sí nos ponemos a sus órdenes. Tiene usted razón. Inicialmente las políticas nos decían, los productores están fregando el suelo porque abren los terrenos al cultivo y siembran heladeras, etcétera.
Y en un estudio que se hizo sobre degradación de suelos, los ecosistemas que más se deterioran son los agostaderos. Y precisamente se deterioran porque no hay control de la carga animal. Y esa zona destinada al agostadero, precisamente es la zona más, con más riesgo. Le voy a decir por qué. En las zonas áridas llueve tan poquito que el riesgo a la erosión es bajo. Es otro proceso. Puede ser degradación química, puede ser erosión eólica. En las zonas altas, en las zonas con alta lluvia, hay tanta cobertura vegetal que aun cuando llueva mucho, la misma maleza, la cahual o lo que nazca, protege. Pero en las zonas que usted menciona, que son zonas semiáridas o subhúmedas, son las de más riesgo a la erosión hídrica precisamente por eso. Porque al acabar la cubierta vegetal, sea por sobrepastoreo o sea por un incendio, esa cubierta vegetal tarda poco tiempo en restaurarse y es la de más riesgo, porque imagínense, llega la gota de lluvia y hace un despapalle. Estamos totalmente de acuerdo. Hay que establecer políticas ahí. Una denuncia, tomaremos en cuenta. Es en relación a la creación de la Comisión Nacional de Pueblos. Es algo muy complicado, porque si vemos cualquier actividad agrícola que pueda forestal en Venezuela, ya hay instancias agrícolas forestales establecidas y ya consolidadas. El hecho de establecer una Comisión Nacional del Suelo, a fin de cuentas, abarca todo. Y sobre cualquier actividad que vaya a realizarse, estaría supeditada a esa comisión, o cuál es el plan que se tiene para la comisión. Bueno, déjame decirte, Sergio, que esto lo estuvimos discutiendo con presupuestos, juntando los presupuestos que le dan a la CONASA, a la CONAFOR, a todas las instituciones que de alguna forma tienen que ver con el recurso suelo. Y resulta que si se crease una comisión, simplemente se pondría en orden que quién debe hacer qué y cómo repartir de una manera eficiente los recursos. Llegamos a la conclusión, y también se les planteó a los senadores, que no requeriría más dinero, es más, el presupuesto para la Comisión Nacional de Suelos sería mucho menor que el dinero que se otorga ahora en conjunto para cada una de esas instancias. Es decir, la primera idea sería poner orden. Ahora, es complicado porque cada quien quiere llevar agua a su molino y todo mundo en el asunto político pues dice sí, pero ya a la hora de accionar, pues sus acciones van en contra de lo que dijo. ¿Por qué? Bueno, porque hay presupuestos de por medio, hay ciertas actividades que sostienen, por ejemplo, a la CONASA, a la CONAFOR, y no con toda disponibilidad van a decir, sí, sí, estamos de acuerdo en la creación de una Comisión Nacional de Suelos. O sea, hay fuerzas muy fuertes que hemos observado que se oponen. En esta reunión, la primera reunión que tuvimos en la Cámara de Senadores, pues sí, hubo ahí colegas de CONAFOR en que muy recalcitrantes, ¿no?, sus observaciones, pero es precisamente a eso, a que muchos intereses se van a ver trastocados en el momento que se cree una Comisión Nacional de Suelos. Nada más basta con voltear a ver cómo está funcionando la Comisión Nacional del Agua, ¿no? Que cualquier cosa que tenga que hacer se debe llevar el aval de una comisión. Y bueno, eso pone ya cierto orden en el proceso, ¿no? Ahora, ¿cómo se manejan los recursos? Bueno, habría que ver si realmente son eficientes o no, ¿no? ¿Atrás? Gracias.
Totalmente de acuerdo contigo y en la necesidad de generar investigación también, totalmente de acuerdo. Bueno, sí me parece muy grave lo que comentaba la doctora Katy, que es un dato para mí muy nuevo, de que solamente hay 150 estudios de investigación en la materia publicados. Pues sí, es muy grave la situación, ¿no? Pero me parece muy acertada la opinión del doctor en relación a crear una comisión nacional. El asunto de respetar esto del medio ambiente tiene que tener todo un proceso y si no hay una ley, difícilmente queda en leyenda urbana y entonces no se lleva a la práctica. Y la comisión es esa antesala, es como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que todos tenemos derechos y lo sabemos y vivimos con ellos, pero si no son reconocidos jurídicamente, entonces todo queda en una muy buena intención. Y para hacer una defensa de eso se requiere de una Comisión Nacional de Derechos Humanos para que entonces, como decía el doctor, regule, le dé certeza jurídica y ya no quede en una mera buena intención, sino que ahora sí haya una acción educativa, seria, profesional y entonces el recurso quede destinado en un organismo autónomo, independiente, que esté dispuesto a darle seguimiento. Entonces, me parece que por ahí, doctor, podríamos hacer muchas cosas porque se requiere de mucha gente para entonces ejercer presión política y que se logre el cometido. Pero felicidades por la muy buena decisión de crear esta Comisión Nacional. Espero que podamos tener más información para ver de qué manera podemos contribuir nosotros a que se cree esa Comisión Nacional. Muchas gracias por su visita. Ahí atrás. Permítanme comentar tantito antes, totalmente de acuerdo, ahorita le doy la palabra. Hay ahorita, el problema de la ley de conservación de suelo y agua es que se generó la ley, se crearon los distritos, se generó todo un esquema y mientras la ley de aguas tuvo su reglamento, la ley de conservación jamás lo tuvo. Actualmente hay 11 leyes que mencionan el uso del suelo y unas cosas dicen totalmente, una ley dice una cosa totalmente diferente a otra. Y donde más se ha regulado es en las famosas manifestaciones de impacto que abocan al uso del suelo y a la manifestación que tienen que hacer sobre el uso potencial del suelo. Pero fuera de eso, no tenemos reglamentos, por lo tanto las leyes no tienen validez. Actualmente, bueno, el Servicio Geológico ya culminó este proyecto.
ya están muestreados, analizados, pero lo que falta aún es más importante, es el estudiar realmente estos resultados, que bueno, resultaron, fueron el resultado de una gran inversión, pero que aún falta, ahora sí que analizarlos. Realmente falta interpretar toda esa información y nuestros colegas en el servicio tecnológico, bueno, que aún están no dentro de ese proyecto, porque ese proyecto ya se dio carpetazo, pero creo que es importante que todos ustedes, esta comunidad científica, haga presión para que estos resultados, pues si bien no son publicados, porque todo lo que genera el servicio tecnológico es considerado top secret, pero por lo menos que se haga presión para que estos resultados sean compartidos, por lo menos dentro del ámbito de las instancias académicas, de los institutos de investigación, de las escuelas y universidades. Es importantísimo que ustedes, como organismos internacionales y de investigación, aprovechen esa información que se generó. Costó mucho dinero, costó mucho trabajo, hicieron más de 1.600 pozos. Yo, particularmente, yo hice muchos de ellos a pico y pala, y el muestreo pues, también, muchas veces las capas a veces son muy muy suavecitas, mientras que otras son muy duras, así es que me sacaron muchos callos y también me partí el lomo para hacer pozos y muestrear todo ese material. Creo que es importante que se recupere, que se analice, que se interprete toda esa información general. Esa era mi participación. Le agradecemos mucho su comentario. Por ahí le vamos a dar una tarjeta del doctor David para si nos hace favor de informarnos con quién pudiéramos ponernos en contacto para obtener esa información. Le agradecemos mucho. Con respecto a la FAO, tiene recursos en sí la FAO para apoyar a los países. Y la segunda pregunta es, ¿de qué manera se hace llegar los resultados de esas reuniones a países? Específicamente a México, llega a nivel de presidencia, llega a nivel de secretario, llega a nivel a qué nivel y de qué manera sí se está obteniendo un resultado fehaciente, claro, de esta reunión. Bueno, ustedes saben que la FAO es pobre, para empezar, ¿no? De hecho, ocurrió algo muy curioso ahora que nos mandaron nuestros boletos para la reunión del 11 de abril. El colega norteamericano le dice al secretario de la alianza, oye, ¿por qué no nos trata un poco mejor? ¿Por qué no nos dan boletos clase business? ¿Por qué siempre nos mandan? Dice, viajamos, los que vamos del continente americano, nos cansamos mucho y al siguiente día hay que ir a trabajar. Entonces, contesta el secretario, mire, nosotros entendemos que ustedes son personas muy honorables, que trabajan mucho con nosotros, pero de acuerdo a los lineamientos de la FAO, no podemos otorgarles boletos business, ¿sí? Clase business. Entonces, desde ahí te puedo decir que así como que digamos que hay mucho dinero, no lo hay. Los países que están cooperando, que son miembros de las Naciones Unidas, hacen sus cooperaciones, pero ese dinero, como en todos los lugares ocurre, está etiquetado. No podemos utilizar más de lo que ya está presupuestado. O sea, pocas palabras, el dinero es poco, ¿no? Ahora, ¿cómo es que puede uno accesar precisamente a la información que está generando, particularmente la Alianza Mundial del Suelo y el Panel Técnico de Suelos? Si ustedes van, nada más le dan a cualquier buscador Alianza Mundial por los Suelos, lo pueden hacer en inglés o en español, rápidamente ustedes van a encontrar todos los documentos que se han generado, les dicen si los documentos todavía están en discusión o son documentos ya aprobados por la Asamblea General, etc. Todo ese documento, los que hemos generado desde el 2013 para acá, están libres, están a la orden de quien quiera. No hay nada secreto, entonces ahí pueden entrarle a un buscador y husmean qué es lo que está haciendo este grupo de especialistas junto con la Alianza Mundial para Suelos. O sea, es de acceso libre. Porque finalmente los países, los gobiernos de los países miembros de la ONU cooperan para que la ONU se sostenga. Lo menos que puede hacer la ONU es socializar la información con todos los países miembros.
¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? No sé cómo andemos de tiempo. No, también digo, ustedes marcan. Nada más una... Aprovechando esta discusión y esta presentación, doctor, les queremos reiterar antes de que sea cerremos el asunto. No, no. Ah, bueno, también. aquí en la Ciencia en el VAR se han celebrado de manera paralela a 5 congresos y se destina el espacio para que dentro de la programación del congreso, por lo regular en este ambiente informal y de relajación, se pueda programar alguna actividad. Yo nada más, a nombre del equipo de la Ciencia en el VAR, queremos externar a quienes estén organizando estas cosas del congreso aquí en San Luis, que pueden contar con este espacio. Esa es una. Otra, igual para el Día Mundial de los Suelos, que el 5 de diciembre, igual se puede programar algo aquí para festejar ese asunto. Y tercero, el Congreso Nacional de Física tiene una parte que va orientada a la divulgación científica. Se va a celebrar el 30 Encuentro Nacional de Divulgación Científica. A nosotros nos toca organizar uno en esta ocasión, que va a ser en Mérida, Yucatán. La invitación también es para que dentro de la programación que vamos a hacer, un tema relacionado con el suelo a manera de divulgación se pueda programar. Si los consideran ustedes que oportuno estas tres invitaciones, adelante, ¿no? Se tiene la invitación, nos pueden sugerir los temas y se puede programar en agosto durante el congreso, aquí en el VAR, 5 de diciembre, y en Mérida, en el encuentro del Congreso Nacional de Física, pláticas relacionadas con este punto. Ese era el comercial, la invitación. Gracias. De antemano le aceptamos las tres. Pero sí nos gustaría mucho, en el marco del congreso, pues dar a conocer, no sé si ya serían los resultados, la plenaria, y tenemos un evento aquí. Y el 5 de diciembre también, con mucho gusto. Y de lo otro, déjeme comentar con los miembros de la sociedad, para no hablar a nombre propio, si nos invita de forma personal, nosotros estamos dispuestos, pero hay una área dentro de la sociedad que atiende el área de física de suelos. Entonces, si se requiriera una cosa más específica, ellos pudieran atenderla. Y si requiere una cosa así global como la que presentamos aquí, ¿materia dispuesta, verdad? Claro. Déjala conmigo. Ah, okay. Abriendo cerveza. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues a nombre de la Sociedad de la Ciencia del Suelo, del Cuerpo Académico Aguasuelo y del panel intergubernamental de los 27 elegidos que viajan a Roma, le digo que si no los quiere ya. Les agradecemos mucho, mucho sus comentarios y estamos a sus órdenes. Por ahí les repartimos tarjetas del doctor David, si alguien requiere alguna más se las proporcionamos ahorita. Yo no traigo tarjeta, pero mi correo es catarina.loredo@uslp.mx.